Hola chicas, bienvenidas al canal. Bueno, y hoy les traigo una nueva rutina de ejercicios. Estaremos trabajando nuestras caderas. Son ejercicios para redondear, para tonificar, levantar sin hacer sentadillas y además no necesitamos de ningún tipo de equipos. Así que pues nada, ponte cómoda que vamos a comenzar. Ok chicas, preparadas, comenzamos con el primer ejercicio. Reglas básicas, el abdomen bien apretadito, la espalda derechita y nuestra espalda baja no se mueve mientras estamos haciendo el ejercicio. Estiramos totalmente la pierna, giramos la puntita del pie mirando hacia la derecha, subimos, presionamos y bajamos. Contamos 15 repeticiones. Vamos allá. Una, presiona. Dos, no toques el piso. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 1 más, 5, sin descanso, vamos con el otro lado. Subimos, presionamos y bajamos. Una, el abdomen apretadito. Dos, no toques el piso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos. Nueve, no pares, deja quemar los glúteos. Diez, once, doce, trece, 14, una más, 15, eso, muy bien. Recupérate, relájate, estira un poco los brazos, las muñecas y pasamos al próximo ejercicio. Vamos allá, seguimos. Ahora seguimos con nuestro abdomen totalmente apretadito, fíjate bien, vamos a cruzar la pierna totalmente estirada, las mismas reglas, el abdomen contraído, la espalda bien derechita, la espalda baja no se mueve, subimos, contraemos y volvemos. 15 repeticiones. 2, 3, concentra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una más, 15, sin descanso, vamos con el otro lado, cruzamos, subimos, presionamos y volvemos. 2, no toques el piso. 3, 4, sube más. 5, 6, contrae. 7, 8, 9, 10, 11, vamos. 12, 13, 14, una más. Y 15, eso, muy bien, recupérate, relájate, pasamos al próximo ejercicio, vamos allá, ahora llevamos la pierna a un lado, dos pulsaditas y volvemos, siempre con la espalda derechita, levantamos los glúteos, subimos, una, vamos, dos, tres, cuatro, siente el trabajo en las caderas, cinco, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 1 más y 5, sin descanso, vamos con el otro lado, 1, 2, presiona el abdomen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, deja quemar y 5, ok, muy bien, recupérate. Relájate. Vamos con el próximo ejercicio. Seguimos trabajando en la posición de cuatro apoyos. Ahora fíjate bien, seguimos con el abdomen totalmente bloqueado. Chicas, es muy importante porque de esta manera la espalda baja no sufre accidentes.
Vamos allá. Una. Presiona. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 5 más. 1, 2, 3, vamos. 4, una más. Y 5. Sin descanso, vamos con el otro lado. 1, empuje. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, chicas, excelente trabajo. Vamos a cambiar ahora de posición de ejercicio. ¿Preparadas? Vamos allá. Vamos, chicas. Una, presionamos. Siente el trabajo siempre en el glúteo medio y el glúteo mínimo, la porción de arriba, que es lo que estamos trabajando el día de hoy. Dos, tres, presiona. Cuatro, cinco, seis, siete, vamos. Ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, una más, 15, cambiamos de lado, vamos allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, una más, 5. Muy bien, chicas, excelente trabajo. Venga, último ejercicio por el día de hoy. Elevaciones pélvicas, nuestro queridito de la semana que no puede faltar en nuestras rutinas. Vamos allá. Contamos de este ejercicio 50 repeticiones. Vamos a terminar de exprimir esos glúteos el día de hoy, chicas. Vamos allá. Empujamos con los talones. Una. Dos. Tres. Cuatro. Presione. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, vamos arriba, 13, no pares, deja quemar los glúteos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 más, 1, 2, 3, presiona, 4, no pares, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 más, 1, 2, vamos, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, no pare, 6, 7, 3 más y terminamos la rutina, 1, 2, y 3. Ay, 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 chicas, 50 repeticiones.
Bueno, chicas, hasta aquí nuestra rutina el día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Trabajo con mucho amor para todas ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo a las personas que comparten mis videos, a las personas que siempre me apoyan con un me gusta, a las que dejan sus comentarios. Muchísimas gracias. Si eres nueva por aquí, suscríbete. Traigo contenido todos los días. Apóyame con un me gusta. De esta manera YouTube entiende que te gusta mi contenido y mi contenido le puede llegar a muchísimas más personas que busquen rutinas como estas. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por el apoyo. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao.